En el campo colombiano se generan datos como el valor del precio de la tierra, áreas destinadas a la producción, áreas cosechadas, toneladas producidas, entre otras informaciones que conforman el panorama al que se enfrentan las mujeres rurales en el momento de heredar o adquirir sus tierras. Antes la participación de la mujer era muy mínima, ¿sí? Porque casi siempre la señora era en la casa cuidando a los niños, haciendo de comer y no hacían más. No tenía tantos derechos como hay ahorita, porque ahorita uno puede disponer de sembrar, de hacer, de comprar, de venderse. Antiguamente no, antiguamente había mucho machismo. En el marco de la implementación del Sistema Nacional Unificado de Información Rural Agropecuaria, SNUIRA, se desarrolló un ejercicio experimental de ciencia de datos, con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que facilitó la infraestructura de procesamiento de información. La Dirección de Ordenamiento de la Propiedad y Mercado de Tierras y los científicos de datos del SNUIRA de la UPRA, quienes desarrollaron una metodología que facilita la identificación de tendencias y proyección del comportamiento de la dinámica del mercado de tierras rurales agropecuarias en Colombia. En la UPRA estamos convencidos en el uso de no solo los sistemas de información, sino de la innovación en la gestión de datos, en la gestión masiva de información, de la gestión en nube, usando grandes volúmenes de información dispuestos en distintas entidades, en distintos repositorios. Nosotros hemos venido trabajando de la mano de Mintic de tiempo atrás en proyectos muy importantes, muy reconocidos, y ahora, gracias al Data Sandbox, pues estamos aplicando nuevas tecnologías de innovación en la gestión de información. En la vigencia de estudio 2015-2019 se identificaron 991.084 transacciones realizadas en el sector rural. De estas, en 913.763, es decir, el 92%, participaron personas naturales. En las transacciones donde participaron personas naturales, se identificaron 1.919.209 personas, de las cuales 821.735 son mujeres, es decir, el 42.8%. A partir de la información clasificada de personas naturales, la UPRA puede analizar patrones y tendencias con respecto a la participación de la mujer en el mercado de tierras rurales, lo que significa un ahorro en el tiempo de clasificación de las partes que intervienen en las transacciones inmobiliarias rurales. En cuanto a linderos, de las 991.084 transacciones, en 509.838 fue posible extraer información del área de linderos, es decir, en un 51.4%. Gracias a la anterior información, es posible hacer una mejor estimación de áreas reales transadas en el mercado de tierras rurales. Con el Data Sandbox hemos mejorado los procesos de planificación rural del sector agropecuario. Analizar esos volúmenes de información registral, catastral, para identificar qué proporción de mujeres participa en estas transacciones inmobiliarias es vital, es fundamental para orientar y focalizar estas políticas de acceso y de ordenamiento social de la propiedad, en especial el de la mujer en el campo. Las herramientas tecnológicas son muy buenas porque hay mucha información que uno no sabe, ¿sí? Que uno puede aprender, pero entonces a veces uno se entera de eso ya tarde. A veces no hay la comunicación de estar uno, ¿sí?, unido rápido con todas esas herramientas que ellos tienen. Los resultados de este ejercicio de experimentación se encuentran en el portal upra.gov.co, en la sección del Laboratorio de Datos del SNUIRA. Este tipo de tecnologías y de analítica sofisticada, de machine learning, de inteligencia artificial, permite precisamente aprovechar esos volúmenes de información en la planificación, en la focalización de las intervenciones, tanto públicas como privadas, pero en especial para la toma de decisiones del sector agropecuario. UPRA.